A child will not show they'll cry when they have bruises on their eye. The accident was just a blur. A speeding car, blinding lights. Hoy estamos celebrando el segundo celebración de literacy aquí en Briggs Cheney Middle School. Y estamos aquí, tenemos como 50 niños que escribieron sus poemas, sus lecturas para celebrar el día de hoy. I can be your shoulder to cry on. Es muy importante para los estudiantes a saber que ellos escriben es importante, que ellos saben que el tiempo que ellos cogen, que ellos están aprendiendo en escuela, que ellos mismos tienen sus talentos, que eso está sacando afuera y todo el mundo ve que ellos son, que sus palabras valen y que ellos pueden, you know, celebrar eso no solo con ellos mismos, pero con todo el mundo. Y todo el mundo ve que ellos, jovencitos, que están en su grado 6, 7, 8, pero jovencitos, tienen ese talento. Y cuando ellos celebran así joven, cuando se ponen más grandes, más adultos, van así con ese amor de escribir y amor de presentar. Bueno, yo creo que todo esto es tan importante porque ya con esta generación que todo va computadoras, teléfonos, nadie tiene el tiempo de verdad sentarse, escribir, decir lo que realmente siente uno, ¿no? Y no es todos los días que uno ve esta celebración y yo creo que debe de ver más porque sí es importante, ¿no? Estudiantes tienen que leer porque eso es lo que ayuda para toda la vida.